Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy nos tocan hacer los cálculos para saber cómo tejer el escote redondo cuando tejemos un pullover, un suéter, cardigán, etc. Según nuestra tensión, con el número de agujas que tejemos nosotros, con la profundidad y el ancho de cuello que queremos hacer. Aquí ahora les voy a explicar todos esos detalles y cálculos, cuántos puntos montar, cómo realizar las disminuciones y todo eso. Primero, antes de realizar los cálculos, necesitamos dibujar un patrón para saber el ancho del cuello, la profundidad y el ancho de elástico que vamos a tejer después para realizar la terminación del cuello. En mi caso, estas son las medidas. El ancho 18 centímetros, 3 centímetros voy a tejer el ancho de elástico 1x1, 2x2, la profundidad 13 centímetros y el ancho total junto con el cuello realizado, el escote más cuello, 24 centímetros. Estas medidas se toman según el patrón que encuentran. Hay en las revistas y en internet. Podemos tomar una prenda y decimos, bueno, quiero el mismo escote. Por eso podemos tomar las medidas de la siguiente forma. Miren, el ancho del escote. Después tienen que agregar un par de centímetros, 2, 3 o 4, 2 o 3 mejor, para realizar después el punto elástico, ¿no? La profundidad de la parte de atrás se mide así, colocamos una regla, ¿no? O un lápiz o lo que sea así recto y medimos cuántos centímetros hay aquí. Esta va a ser la profundidad de la parte de atrás de la espalda y después medimos la profundidad de la parte delantera. Podemos hacer así. Después tejemos una muestra con punto jersey, con el número de agujas con las que van a tejer. Aquí tengo montados 20 puntos más 2 puntos del borde a lo ancho y tejí 14 vueltas a lo alto. Y aquí estoy anotando los números de mi muestra de tensión. En 20 puntos más 2 puntos del borde, estos puntos no los cuento. Son 14 centímetros el ancho, 14 vueltas, 7 centímetros el alto. Si no saben cómo se comporta lana después de tejer, pueden la muestra lavarla y secarla sobre una superficie plana y el alto 7 centímetros. Y secarla para ver si no se va achicando por ahí o por ahí estirándose, ¿no? Siempre las muestras hay que lavarlas antes de realizar cualquier cálculo. Sabemos que la profundidad de la parte delantera del escote la quiero 13 centímetros. Según la muestra de tensión, en 14 vueltas hay 7 centímetros. No sabemos cuántas vueltas tenemos que tejer para lograr la profundidad del escote 13 centímetros. Entonces 13 multiplicamos por 14, dividimos por 7. Resulta que tengo que tejer 26 vueltas en total, ida y vuelta, para lograr esta profundidad del escote. Las disminuciones hacemos en cada segunda vuelta, por eso 26 vueltas. Dividimos por 2, resulta que voy a tejer 13 vueltas con disminuciones. Ahora necesito saber cuántos puntos ocupa el ancho del escote. Sé que quiero el ancho total 24 centímetros, o sea, este es el ancho. Fíjense, después más 3 centímetros, más 3, resulta, después de tejer todo, el 18 centímetros aquí adentro. Bueno, 24 centímetros, ¿cuántos puntos serían? De nuevo, según mi muestra de tensión, en 20 puntos hay 14 centímetros, aquí
X cantidad de puntos, no sabemos cuántos, 24 centímetros. Este es el ancho del cuello. Y haciendo los cálculos resulta que el ancho 24 centímetros es igual a 34 puntos. Como vamos a tejer por separado, primero vamos a realizar disminuciones sobre un lado, después sobre otro lado. Esta cantidad de puntos, 34 puntos, dividimos por 2. Resulta que de cada lado son 17 puntos para realizar las disminuciones. Aquí en el centro cerramos la cantidad de puntos, que es más o menos la siguiente. Si la profundidad del escote es hasta 10 centímetros, aquí cerramos de 5 a 7 centímetros. Si la profundidad del escote es de 10 a 15 centímetros, aquí abajo cerramos 4 a 5 centímetros. Y si la profundidad del escote es más de 15 centímetros, aquí abajo cerramos 3 centímetros. O sea, de esta punta a esta punta de una. En mi caso, ahora voy a cerrar 5 centímetros aquí. ¿Cuántos puntos son? Resulta que X, cantidad de puntos, 20 multiplicamos por 5, dividimos por 14, 7 puntos. Quiere decir que aquí tengo que cerrar 7 puntos. 7 puntos dividimos por 2, 3 puntos y medio. Imposible cerrar 3 puntos y medio y 3 puntos y medio. Por eso decidí cerrar 4 y 4, 8 puntos. En los cálculos anteriores realizamos este cálculo para saber cuántas vueltas con disminuciones, en total son 26, y tejemos 13 vueltas con disminuciones. Quiere decir que aquí tengo que hacer los cálculos para tejer 13 vueltas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siempre cuando vamos a, nosotros dividimos así por la mitad, o como podemos hacer, cerrar primero estos puntos, ir cerrando estos, volver y después cerrar estos de aquí. Así lo vamos a hacer, es más fácil, ¿no? O si no, por la mitad pasamos los puntos sobre la aguja auxiliar y primero cerramos estos puntos, después estos. Nosotros vamos a cerrar 8 puntos y después seguimos. Después de cerrar 8 puntos en la vuelta, por ejemplo, del lado del derecho, vuelta del lado del revés, tejemos sin realizar disminuciones, y de nuevo en la vuelta del lado del derecho realizamos disminución. ¿Cómo hacemos aquí los cálculos? De más a menos. O sea, si aquí cerré 4 puntos, aquí voy a cerrar 3. Si aquí cerré 3 puntos, puedo cerrar 3 o 2. Pero nunca voy a cerrar aquí 4, aquí 5, aquí 2 y lo que se me ocurra, ¿no? Siempre de más a menos. Aquí es más intuitiva la cuenta. Tenemos que más o menos ver, ahora voy a explicar cómo lo hice. Si la profundidad del escote es muy profunda, puede ser que aquí ustedes van a realizar todas estas disminuciones y van a quedar 3, 4, 5 o 10 vueltas sin realizar disminución. Simplemente la tejen recto sin realizar disminuciones. Bueno, en mi caso decidí hacer 4. O sea, hicimos el cálculo para eso. 4 puntos aquí. Después de 4, 3, 2, 2 y 1, 1, 1, 1. Para no equivocarse, estoy anotando. Estas son las números de vueltas, 13 vueltas con disminuciones. En la vuelta número 1 disminuimos 4 puntos, resulta que 17 puntos en total. Esta cantidad de puntos, ¿se acuerdan? Esta cantidad de puntos, 17 puntos. Restamos 4 puntos que disminuimos,
13 puntos queda sobre la aguja sin cerrar, sin disminuir. Vuelta número 2, disminuimos 3 puntos. 13, los puntos que quedan, restamos 3, quedan 10 puntos por cerrar. Vuelta número 3, cerramos 2 puntos. 10 puntos que quedan, restamos 2, 8. Bueno, pueden anotar o hacer un screenshot. Hay vueltas donde tejo sin realizar disminuciones. Esta sería la vuelta número 8, 10 y 12. Porque quiero que sea la línea, ¿cómo decirla? Perfecta, ¿no? Por eso podríamos realizar disminuciones en cada vuelta y después restan 3 vueltas sin disminuir, pero decidí hacerla así. Ahora les voy a mostrar. Aquí tengo... A ver. Así va quedando, ¿ven? Todavía me falta tejer punto elástico, pero va quedando así. Aquí cerramos 4, no sé. Aquí cerramos 8 en el centro. Después 3, 2, o sea, y la línea va perfecta. Por las dudas, una vez más voy a mostrar. ¿Ven? Primero tienen que hacer un dibujo. Después sabemos que hay 13 vueltas con disminuir. Van a ir marcando 13 vueltas, ¿no? 13. Y después vamos a ir viendo 4 puntos, 3. Aquí podría realizar 3, 2, 2, 1, 1. Pero bueno, eso es más o menos la idea, cómo se hace, porque aquí no hay reglas tan estrictas, digamos. Pero la regla principal es ir de más puntos a menos. ¿Cómo realizar los cálculos para la parte de la espalda? Sabemos que la parte, este escote es menos profundo, es la parte de atrás. En general, de 4 a 5 centímetros, la profundidad del escote. Y de igual forma, calculamos cuántas vueltas con disminuciones tenemos que realizar. En mi caso, 1, 2, 3, 4 vueltas con disminuciones, en total 8 vueltas para lograr aquí la profundidad 4 centímetros. Y si nosotros en la parte delantera cerramos 7 puntos en el centro, 8 puntos o 7, ¿no? Aquí, esa cantidad de puntos, aquí cuando hicimos los cálculos, 7 puntos. Pero bueno, agregué un punto más para poder cerrarlos. Estos 7 puntos voy a cerrar de un lado y de otro lado, o sea, 7 aquí y 7 aquí, y después veo cuántos puntos quedan, siempre realizando disminuciones de más a menos. Después de cerrar 7, voy a cerrar 5, 3 y 2, y así formamos la parte del escote de atrás.